lo digas. Nuestra siguiente ponente es Susana Martínez. Susana viene de Sierolam. Cuando quieras, Susana. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues quiero aprovechar esta oportunidad pues, para agradecer que Maderia nos dé esta oportunidad de estar aquí. Y voy a aprovecharla pues, para hablaros principalmente de la madera de castaño. De otras maderas también, porque lógicamente, como sabéis, la madera es el material más sostenible que existe para la construcción. Pero bueno, en nuestro caso somos especialistas en madera de castaño y pues, voy a aprovechar para contaros un poco. Sierolam, que es la empresa a la que represento, pues forma junto con Madera Siero el Grupo Siero, que somos una empresa familiar pues, que se fundó en los 80. Somos una empresa que siempre nos hemos enfocado en la mejora continua y en la innovación. Y en este sentido, pues hemos sabido evolucionar. Uy, que no estoy dando el. Espera, perdón. Para dar aquí. Aquí el ratón. ¿Pero dónde? Vale. Hemos sabido evolucionar desde una primera transformación, una explotación forestal, una primera transformación, hasta una segunda transformación y productos ya más acabados. Pues como podéis ver en la foto, ¿no? Hoy en día podemos decir que somos la mayor empresa en madera de castaño, especialistas en madera de castaño de Europa y probablemente del mundo. No porque seamos muy grandes, sino porque la madera de castaño no existen grandes masas forestales de castaño como puede existir de otras maderas como de roble. Y así por hacer una pequeña pincelada para contaros un poco sobre la madera de castaño, popularmente siempre se ha pensado que la madera de castaño fue traída por los romanos. Sin embargo, no es así. Se ha demostrado, se ha encontrado registros polínicos, es decir, polen fosilizado de castaño en la cornisa cantábrica del cuaternario. O sea, que realmente el castaño ya estaba aquí, lo que pasa es que los romanos, como no eran tontos, pues los tendieron por ser una madera, un árbol, pues que generaba mucho beneficio. Tanto a nivel de madera, era muy apreciada la madera para múltiples usos, como porque también daba alimento. Actualmente, en España, pues hay unas 138.000 hectáreas de castaño, de montes de castaño, de las cuales 80.000 se encuentran en el Principado de Asturias. Nosotros tenemos propiedad forestal y trabajamos dentro de nuestras posibilidades de hacer una gestión sostenible y de trabajar con certificaciones. Estamos certificados, nuestros bosques están certificados tanto con PEF como en FSC y nuestras empresas, las dos, las tenemos certificadas con la cadena de custodia para garantizar toda la trazabilidad de los productos. Entonces, bueno, como os contaba, pues Madera Siero abarcamos toda la transformación desde el bosque, tenemos explotación forestal, gestión forestal, aserrado y secado de la madera. Una vez que ya cumplimos todos estos pasos, pues obtenemos pues, los productos que tenemos en Madera Siero, que son productos de primera transformación, es decir, vigas y pontones macizos para construcción estructural, tabla y tablón de castaño para múltiples usos, desde una carpintería, bueno, luego lo veremos con más detalle, postes para cerramientos, y biomasa, leña y pellets. Y en una segunda transformación, pues en Sierolam partimos de madera de castaño ya trabajada por Madera Siero, madera castaño, principalmente madera castaño, también trabajamos otras maderas, y pues a través de pues, un cepillado, un moldurado o un encolado, pues producimos distintos productos, ¿no? Que será, pues producimos vigas laminadas, perfiles laminados para carpintería, tableros finger y alistonados, fachadas, tarimas y deckings. Pero, ¿por qué elegir la madera de castaño y no otras? Yo voy a daros las pequeñas ventajas que considero que tiene la madera de castaño, sobre todo para ciertos usos, ¿no? Entonces, en primer lugar, la durabilidad. La madera de castaño es durable de forma natural.
su elevado, digamos que la durabilidad se define como la capacidad intrínseca de un producto, de un material para defenderse de los agresores, ¿no? de agresores externos. En este caso, el castaño, su elevado contenido en taninos la defiende de estos organismos. Y entonces tiene, digamos, de forma natural esta durabilidad. Hay una norma española, que la 350, que indica, clasifica las maderas por su durabilidad. Entonces, pues te indica pues, la durabilidad frente a hongos, hongos xilófagos, la durabilidad frente a insectos xilófagos y la durabilidad frente a xilófagos marinos, ¿no? Entonces, el castaño, como podéis ver, pues está clasificada como madera durable, casi dentro, es decir, de hecho la han subido un poco, porque hasta ahora estaba clasificada como un número 2, pero la han colocado, digamos, el número 1, que es la mayor durabilidad que hay. El 1 es lo más durable y el 5 es lo menos durable. Entonces, lógicamente, para usos donde va a ser importante una resistencia a la intemperie o una resistencia a humectaciones, pues esta característica tiene su importancia, ¿no? En este sentido, pues en función de las condiciones, es la norma 335, te indica que en función de las condiciones en las que va a ir utilizada esa madera, qué exigencias de durabilidad tiene que tener. También puede ocurrir que una madera no sea durable, pero sea impregnable, y se puede tratar para que quede esas condiciones, que también esta norma, la norma 350, te lo indica. Entonces, pues, por ejemplo, la clase, como podéis ver aquí, la clase número 1, la clase número 2, la clase número 3, son las que más frecuentemente nos encontramos, y te indica en el cuadro de abajo, podéis ver cómo va asociado a la clase de durabilidad de la madera. Entonces, la madera de castaño con una clase de durabilidad 2, pues prácticamente te puedes dar hasta un clase de uso 4. Otra de las características que tiene la madera de castaño es la estabilidad. Es decir, todas las maderas, lo habréis oído, se dice, es muy normal encontrar gente. No, es que la madera está viva, la madera se mueve. En realidad lo que pasa es un material higroscópico. Y su higroscopicidad lo que implica es que interacciona con el medio ambiente que le rodea. Entonces, capta o pierde humedad en función de la humedad ambiente y de la temperatura. Esto hace que se produzcan unos hinchazones o unas mermas, que son diferentes en función de cada madera. Es decir, no todas las maderas, ante la misma subida de humedad o temperatura o bajada, crecen lo mismo. Hay maderas que absorben más humedad y hay maderas que absorben menos, que crecen más. Entonces, lógicamente, aquellas maderas con menores movimientos volumétricos son más apreciadas porque tienen mejores comportamientos en cualquier sitio donde estén. Entonces, en este sentido, la madera de castaño es una madera considerada estable porque mueve poco, tiene pocos movimientos volumétricos. Pero además, tenemos que tener en cuenta que la madera es un material anisótropo, es decir, que no, sus propiedades varían en función de la dirección que consideremos, no es lo mismo longitudinal, radial que tangencial. Entonces, estos movimientos también varían en función de la dirección. Los coeficientes de contracción, no es el mismo el coeficiente de contracción tangencial que el coeficiente de contracción radial. Entonces, ocurre que aquellas maderas cuyos coeficientes de contracción, el ratio entre la contracción radial y tangencial es menor, son aquellas maderas que deforman menos. A mayor ratio, mayor deformación. Y de todo esto, pues se llega a que hay maderas pues, que se clasifican, pues lógicamente, maderas muy nerviosas, maderas antinerviosas o maderas estables. Y el castaño está, digamos, clasificada como una madera estable. Y luego, pues lo que hablamos, que es una madera, un valor ambiental como madera de proximidad. Es una madera
que se trabaja pues prácticamente nosotros trabajamos 150 kilómetros a la redonda. Tenemos equipos forestales propios, trabajamos con bosques gestionados. Y bueno, de hecho hace años hicimos un proyecto del cálculo de huella de carbono y en resumen, cuando trabajamos madera en venta, esta madera ha absorbido 616 kilos de carbono que tiene acumulados frente a los, vamos, ha emitido 384, pero ha absorbido mil y pico, que entonces hace un equilibrio de menos 600 kilos de CO2 equivalente. Y bueno, y ahora voy a aprovechar para haceros un breve resumen, un poco más extenso, sobre nuestros productos, ¿no? Y los productos y las aplicaciones que tienen cada producto. Entonces, en madera siero, como habíamos visto antes, es la primera transformación. Y en esta primera transformación pues tenemos lo que es la tabla y tablón de castaño, que es un producto de aserrado puro y duro. Pero bueno, que se puede encontrar en diferentes gruesos, diferentes largos, diferentes anchos. Y que pueden utilizarse para múltiples aplicaciones. Este sería el producto y las aplicaciones pues, pueden variar desde un mueble, desde escaleras, desde mobiliario exterior, por la durabilidad. Son intervenciones un poco singulares, ¿no? Pero como decíamos, el hecho de su durabilidad pues permite este tipo de proyectos. Estos son los pontones, vigas y pontones de castaño macizos, que afortunadamente pues no hace muchos años pues se ha normalizado. Salió una norma española que normaliza la madera maciza de castaño y a partir de ahí pues bueno, pues se puede utilizar. Como se ha utilizado, es una madera que tradicionalmente en el norte de España se ha utilizado siempre, pero no estábamos amparados por la legalidad y ahora ya sí lo estamos. Entonces, aplicaciones pues pueden ser de casas de... Esto es una casa en Ibiza, sí. Muy bonita. Casas de diseño, la gente a veces quiere cosas muy, muy rectas o muy... pero al final pierde un poco la propia madera, las propias curvas y las propias características de la madera es lo que da la diferencia y te genera esa sensación de diferencia, de estar en algo único, en un sitio único. Esta es una casa mía, esta es en Madrid. Y bueno, a continuación os voy a presentar los productos de Sierolam que hacemos de segunda transformación. El primer producto son los tableros Finger. Los tableros Finger es un producto pues, que surgió, digamos, por una necesidad de aprovechar madera pequeña, de buena calidad, pero con pequeñas dimensiones. Y a partir de ahí pues, se desarrollaron pues, productos con unas características y propiedades óptimas, porque se consigue grandes dimensiones con una estabilidad dimensional asegurada. Pues tienes lo que es la humedad está controlada, el encolado está controlado y entonces puedes obtener dimensiones de hasta 6 metros de largo en madera maciza. Dimensiones también te permite, el hecho de partir de productos pequeños te permite tener grandes dimensiones de distintos gruesos, distintos anchos y distintos largos. Y maderas, bueno, pues como siempre, trabajamos en madera castaño, pero bueno, también este producto en otras maderas como puede ser el roble, el haya, el nogal, el fresno, el arce, el cerezo, bueno, las que podéis ver ahí. De forma estándar son productos que tienen una clasificación de calidad A-B, puede haber otras, se encola, tienen unas calidades de encolado especificadas a nivel normativa, normalmente es una clase de cola de 3 que es para uso interior, pero siempre se puede fabricar en cola de 4 con una humedad garantizada del 10 más o menos 2 y un finger. Los fingers se venden en el canto, no se venden en la cara. Son productos que están preparados para utilizar, digamos, para que el carpintero o el constructor lo utilice inmediatamente. Entonces, bueno, castaño,
haya roble, nogal, iroco, tenemos diferente, lo hacemos en distintos productos. ¿Qué aplicaciones tenemos? Pues, por ejemplo, muebles, muebles de diseño, escaleras. Esto, por ejemplo, digamos que son las tiritas con las que hacemos los tableros, pero sin llegar a encolarlos lateralmente. Pues cada vez está más de moda el tema tipo celosías, para hacer separaciones de ambientes, para hacer, por ejemplo, para temas acústicos. Estas son unas bodegas, las bodegas Jopart. Esto es una celosía. Esto es un hotel que hicieron todo también con el estilo este así. Y pasamos al siguiente producto, que son los tableros alistonados. La diferencia del tablero entre el tablero alistonado y el finger, el tablero finger son piezas unidas de cabeza y luego encoladas lateralmente. Mientras que el tablero alistonado simplemente son tablas encoladas lateralmente. Tiene un aspecto, digamos, un poco más rústico, pero quizá más natural, en el sentido que se parece más a una madera bruta. Lo que pasa es que estamos más limitados en las dimensiones que en un tablero finger. Los fabricamos en maderas de coníferas, maderas frondosas, en diferentes gruesos, 20, 32 y 42 principalmente, y largos. Calidades, pues como hablas, pues normalmente pues, entre AB y BC, hay distintas calidades en función de la necesidad. Lo más estándar es el AB. Y bueno, esto sería el aspecto de este tipo de tablero. Es un tablero de madera maciza encolado simplemente lateralmente. Y las aplicaciones pues, son un poco similares a lo que es el tablero finger. Pues se puede utilizar para muebles, muebles macizos, claro, para escaleras. Y pasamos al siguiente producto, perfiles laminados. Los perfiles laminados, digamos que fue la evolución natural para la construcción de carpintería de calidad. Es decir, siempre se ha construido carpintería en madera, pero esa carpintería, pues... En muchas ocasiones no tenía un buen secado, la madera, como madera que es, pues tiene tensiones y puede no tener una fibra recta, puede tirar. Entonces, cuando fabricamos un perfil que son con 3 o 4 láminas, conseguimos tener una garantía de secado y que las tensiones que pueda tener una tabla se compensen con las de la otra. Entonces, es un producto mucho más estable que un perfil macizo. Y con todas las garantías con muchas más garantías que puede dar una estanquidad, te puede permitir unos valores para una ventana, una carpintería de alta gama. Lógicamente es un producto que también está normalizado, en el sentido pues tiene unos controles, tienes unos controles de humedad, unos controles del encolado. Tienes que garantizar que ese producto pues, se produce de acuerdo a unos estándares. Existen dos tipos de perfiles. Está el perfil que nosotros llamamos T1, que es el DKD, es decir, que son las lamas exteriores, son lamas enteras. La interior puede ser o no entera. Y luego está el producto que se llama el C2, que llamamos nosotros, que es el KKK, que son 3 lamas finger. La ventaja que puede tener el C2 frente al C1 es básicamente las longitudes. Siempre llegan, pues se venden en 6 metros de largo y es cómodo a la hora del carpintero coge, corta y tiene todas las secciones todos los largos que necesita. Fabricamos perfiles laminados, principalmente en castaño, pero también en otras maderas y en múltiples secciones en función de la necesidad de la obra. Fabricamos también a medida. Es un producto que se fabrica mucho a medida. A medida, sobre todo en cuestión de los largos.
castaño, como decía, castaño, iroco, sapeli, pino, roble y haya. En este tipo de producto es muy importante las ventajas que hablábamos antes de la madera de castaño en cuanto a durabilidad y estabilidad, bueno, porque en una carpintería es muy importante que la madera sea estable y que la madera sea durable en cuanto a humedades, aumentaciones o condensaciones. Tenemos los ensayos, estamos también con los tableros, trabajamos con ITIM, que nos lleva a la gestión nos lleva al control de calidad de nuestros productos. Y aquí también tenemos pues otro ejemplo de la utilización de los perfiles. Están aquí estos ventanales, están hechos con perfiles de castaño C2, si os fijáis, se puede ver aquí. Esto es una celosía que se hizo en... Esto está en Guadalajara, en una iglesia. Perfiles para puertas. Este es un centro sociocultural que hay en León. Tiene toda la carpintería también en castaño. Esto es una escuela en Dublín, en Irlanda, que curiosamente, por la razón que sea, el arquitecto se emperró que tenía que ser en madera de castaño y fue todo en madera de castaño. Esto es en Asturias. Pasamos al siguiente producto, que son las tarimas. Las tarimas, bueno, todos conocéis lo que es el producto de la tarima. Es una tarima maciza, no hay mucho volumen, pero es un producto que se vende tradicionalmente, siempre se ha utilizado en el norte de España. Y es un producto que cada vez nos están pidiendo más. Tenemos distintas calidades y podemos ofrecer la tarima en acabado, con un acabado al aceite. Y estas son algunas de las obras que hemos hecho. Este, por ejemplo, es una tarima que se hizo, que está en un restaurante en Oviedo, que se quiso utilizar tal y como se hacía antiguamente, sin darle ningún tipo de tratamiento y lavándola todos los días con agua de lejía, como hacían antiguamente las señoras en Asturias. Entonces el aspecto que coge es así, un aspecto gris, un poco envejecido y es muy bonito. Pero sobre todo lo que más valoraba el gerente del restaurante es que es antideslizante total, vamos, es imposible resbalar. Y luego el siguiente producto que os voy a hablar sería la fachada de castaño. Precisamente como durable y estable que es la madera de castaño, pues es una madera idónea para este uso. Tanto se puede utilizar tanto en vertical como horizontal, y puede ser una fachada ventilada tabla a tabla o ventilada por arriba y por abajo del panel. Tenemos distintos perfiles, se pueden adaptar. Nuestras fachadas principalmente están hechas a base de uniones finger, pero utilizamos una cola estructural, una cola MUF resistente a la intemperie para evitar cualquier tipo de... para garantizar el encolado al exterior. Y así podemos llegar a conseguir largos desde 3 metros hasta 6 metros. Lógicamente damos unos consejos para lo que es la instalación, porque muchas veces no es que una fachada funcione mal, sino que lo que ha funcionado mal es la instalación. Y el acabado, bueno, eso ya es al gusto del consumidor. Se puede dejar al natural, en el caso del castaño al menos, y las otras opciones es pues darle un acabado al azur o un acabado al aceite. Y entonces os enseño algún ejemplo más. Este es el mismo hotel de antes, pero por fuera. Esta es la casa Ibarrola, creo que está en Segovia o en Ávila. Este es el mismo, el, el,
la escuela en Dublín, que también la fachada la tenía toda en castaño por exterior. Esto es una casa en Galicia, en la Sierra do Courel. Esto es aquí en Madrid. Fue de las primeras cosas que hicimos a nivel de utilizar, vamos, así a nivel de cerramiento para exterior con castaño, y los arquitectos se sorprendieron ellos mismos del resultado que tuvieron con el castaño por las condiciones extremas en las que están, y luego replicaron el diseño en más sitios. Este es el Centro Sociocultural de Reynosa. Y el siguiente producto que os vamos a hablar es del decking de castaño. De nuevo, como madera estable y durable que es una madera idónea para este uso. Curiosamente, aquí en España siempre te piden IP, 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 y nosotros hacemos otra cosa que vender madera de decking de castaño para Europa. Pero bueno, seguramente nos llegará en algún momento que nos la empiecen a pedir aquí en España. Se hacen dos tipos de principales de perfiles, con grapa oculta o bien atornillado. Nosotros siempre aconsejamos el decking atornillado, siempre va a tener una mejor durabilidad, longevidad, está más sujeto, pero con el cuidado de atornillar siempre con tornillos A4, porque el castaño, por su contenido en tanino, elevado contenido en taninos, es corrosivo. Entonces, para evitar manchas y oxidaciones en la madera, hay que tener cuidado de utilizar pues unos herrajes de calidad. De nuevo, pues siempre un entarimado, aunque al exterior la calidad del acabado va a depender mucho de cómo hagamos la instalación y la base. Hay que mantener unos requisitos. Y este sería un poco el producto. También con finger, y al igual que una fachada, pues se puede dejar que envejezca sin ningún tipo de tratamiento, o pues darle un lasur o un aceite. Estos son algunos ejemplos. Esta es una vivienda unifamiliar en Estados Unidos. Este es un decking que pusimos, la mayor instalación que hicimos de decking de castaño. Fueron 1000 metros cuadrados y fue en París, en el centro de París. Bueno, es otro producto, pasamos ya a un producto nuevo, que sería friso en castaño. Bueno, realmente es un tipo fachada, pero para interior. Y para terminar, las vigas laminadas en castaño. La viga laminada en castaño, nosotros estamos certificados con el Instituto Tograf de la Universidad de Stuttgart para tener el certificado según una ETA, y bueno, hicimos todos los ensayos y bueno, podemos ofrecer siempre al arquitecto pues las resistencias y la garantía de tener todo calculado y de calidad de producción. El certificado de conformidad CE. Y estos son algunos ejemplos que con vigas laminadas, al final esto es un muro cortina, que es casi una mezcla entre lo que es un perfil laminado y una viga laminada, pero que se hace con criterios de estructurales. Pues aunque se parezca más a un perfil de ventana, pues siempre tiene que soportar, tiene que tener ciertas no soporta cargas de la estructura principal, pero sí que transmite a la estructura principal los esfuerzos estáticos y dinámicos que actúan sobre ella. Y esto es un ejemplo de obras en vigas laminadas de castaño. Y, muchas gracias.